hoy nos encontramos de rececho de ciervo y posteriormente de muflón. Cazaremos en una finca de dehesa, formada principalmente por encinas. Nuestro protagonista de hoy, Pachi Jiménez. Tras buscar en varias ocasiones a los ciervos y estos salir en carrera, el guarda decide aventurarse solo con el cazador. Nos perderemos el lance del ciervo, pero disfrutaremos de las carreras de algunos trofeos.
Tras varias horas, Pachi consigue su trofeo de ciervo a lo largo de la mañana. Bueno, hombre. Le pego un tiro nomás, ¿no? Nomás. Se viene a rezar para el... Que es escandaloso, muy bonito, lo que tú querías, más escandaloso que... Hemos visto, ese que vimos primero, yo creo que se fue. Yo creo que se fue. ¿Ves lo que te he dicho? Que ya no estaban tan gordos. Ese era el matón de la berría, ¿eh? Buenas, soy Pachi, vengo de Fuente Palmera y hemos venido a por un rececho de venado. Y bueno, esto no ha salido como lo esperábamos, porque el cámara pues no ha podido acompañarme, porque la finca es muy, muy, muy abierta. Esto ha sido muy, muy difícil, pero bueno, al final lo hemos podido conseguir y este ha sido el resultado. La verdad que, bueno, yo contento. El lance ha sido muy bonito, un tiro perfecto y aquí está el resultado. Este es mi primer rececho y esperemos que podamos repetir algún día. Saludo a mi mujer, que me ha apoyado en esto. Me ha apoyado todo lo que ha podido. Ahora nos aventuraremos a la caza del muflón. Localizamos a los muflones y decidimos cuál abatir. Ahí la tienes ahora otra vez allí. Tú tienes para adelante. Sí. Ahora. Ahora. Finalizamos la jornada de caza con un bonito muflón.